Hola, hola, hola. Ahora sí te llega limpio. Hola, hola, hola. Sí, yo... So, ahorita solamente estoy enviando este micro, nada más. Sí, ey. Hola, hola, hola. Y dos, tres, ey. Hola, hola. Sí, dos, tres, ey. Ey, ey, hola, hola, sí, dos, tres. Hola, hola, sí, dos, tres, ey. Hola, hola. Sí. Hola, 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 sí, dos, tres, ey. Hola, hola. Sí, ey. Hola, 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 sí, dos, tres, ey. Hola, hola. Sí, ey. Hola, hola. Parece, sí. ¿Te llega el audio limpio? Así como llega, como llegaba la traducción. pero ahí ha hecho algo. Hola. Probando, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3. Probando, probando, 1, 2, 3. Probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3. ¿Llega? Ese es el... Hola. Sí, vamos a... La puerta, vamos a cortar llave, de tal forma que los que quieren ingresar no lo vamos a poder. Ustedes sí pueden salir. Ah, perfecto. Cuando queramos salir. Sí, el toda la puerta no va a abrir. Okay. El hotel tiene llave. Ah, perfecto. Listo. Gracias. No le agradezco a nadie. Pero... Entonces, está mal. No sé si alguien, por ejemplo, el que me está ayudando, él quiere entrar, yo le tengo luego ahorita que pase. Ya, este es el audio de piso ya, está, ya lo tienes, ¿sí? Pero me parece raro porque en ese cable te estaba mandando en antes la traducción limpia. Ya quedó. Ya. Pero ahora te tengo que enviar la traducción por ese cable. Exacto, por este de acá. Este es el que vamos a ver aquí. Ya. Entonces.
Acá por la comida no hay para la chela, sacan todo. Yo de novio. Cuando tengas una para... Oye, oye, oye. Ya, estoy que locas. Sí. ¿Tu mochila se quedó fuera? Sí, sí, ahorita si no, que estoy con la polla, mi hermano. Ya, ya. No, pero igual. No, pero no, no. Ah, no, tú como. ¿Sigo hablando yo no? ¿Sigo hablando yo no? Probando, probando. 1, 2, 3. Ya, pero, pero. Es. Yo voy a decir que él diga, Jair, tú di canal 5, yo voy a decir canal 3. Canal 5. Tú eres canal 5, yo soy canal 3. Ya. Canal. ¿Ya? Canal 4, yo voy a decir canal 3, 5. Tú eres canal 4, yo soy canal 5. ¿Yo qué digo? ¿Canal 4? Sí. Canal 4, canal 4, canal 5, canal canal 4. No, no. Ok, probando 1, 2, 3. Canal 5, audio de piso. Probando 1, 2, 3. Canal 5, audio de sala. Probando 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3. Sí, o sea, ese es el delay normal de la transmisión, ¿no? Entonces, ahorita ya tenemos ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que faltaría? ¿Levantar, que te levante más el audio? Un poquito más de volumen. ¿Todo la cabina? Muy bien. Sí.
Hola, hola. ¿Puedes ayudarme a hablar del pollo? ¿Puedes hablar? Hola, hola. Sí, pero estaba... Espera, un ratito. Ya, ahora sí. Un segundo, voy a enviarle al stream. Hola, hola. Ahí te debería llegar al stream. Habla continuo. Hola, hola, hola. Probando... Audio sala, audio podio. Hola, hola, hola. Probando audio de podio. Hola, hola, hola. Ya sé, hay que probar los rifles de mesa. Hola, hola, hola. Hola, 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 probando audio. Probando. Ese audio te debe llegar. Está llegando, sí. Hola, hola, probando audio. Ya, el siguiente micro, por favor. Hola, 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 hola. Hola, probando audio. Hola, hola. ¿Está bien? Aló, aló. Prueba, probando audio. Sí. Ahí debería ir. Sí, todos sus micros debería de ir. Hola, hola. Hola, hola. Probando audio de estrado. Probando audio de estrado. Hola, hola. Pero hay eco. Hay eco. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Probando audio. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Probando audio. Hola. ¿Se está bien, no? Hola, hola, hola. Hola. Probando audio. Hola, hola. ¿Está bien, no? Hola, hola. No, ahí se acopla. Hola, 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 hola. Hola. Solamente sube un poquito el volumen, por favor. Hola, hola, probando audio. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 probando audio. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Probando audio. Hola, hola, hola. Hola. Probando audio estrado. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Probando audio. Hola, 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 hola. Probando audio. Hola. Hola, hola. Ahí te llega, ahí te debe llegar ese el micrófono de mano.
Hola, hola. Hola, hola. Sí, ey. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, ey. Hola, hola, hola. Sí, dos, tres. ¿Y este? ¿Tienes eco? Claro, porque es que este micro tiene más ganancia que el otro. Ya, lo voy a dejar los dos micros similares. Ya. A ver. Hola, hola. Ya no retroalimenta, ya no. Entonces lo dejamos y ya lo tenemos. Cuatro traducción, cinco piso. Ya tu switcher. Ah, sí, pues es el switcher normal. Sí, ahorita ya tengo. Sí, ey. Hola, hola. Yo me escucho. ¿Estás? Ah, ¿está abierto mi micro? ¿Tú lo estás mirando a él? ¿Algo?
Hola, hola, hola. Hola, hola, probando, probando micro, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola, probando audio. Thank you.
Thank you.
Ya. Hola, sí. ¿Me escuchas? Oh, pero acá hay eco. Hola, 1, 2, 3, probando. Hola, sí. 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3, probando. Hola, sí. Probando, probando. 1, 2, 3, probando, probando.
Hola, hola, hola. Sí, dos, tres. Ey. Ey, hola, hola, hola. Sí, ey, dos, tres, cabina. ¿Está bien el audio? Hola, hola, pero... Sí, no está ecualizado todavía. Sí, ey. A ver. No, ahora ya no. Había un... Ahí. Ahí, porque el micro está prendido. Sí. A ver. Hola, hola, hola. Sí, dos, tres, dos, dos. Ey, ey. Sí, dos, tres, ey. Ey. Ey, dos, tres. ¿Está bien el audio? Sí, ey. Hola, sí, dos, tres, dos, ¿no? ¿Qué fue? A ver. Ahí. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ey, ey. Hola, hola, hola. ¿No llega a cabina? Allá. Sí, ey. Ahí tiene, ahí se ve. Hola, hola, hola. Sí, dos, tres. Ahí. ¿Escuchan? Sí, ah, sí, está bien. No escucharía, no, no escuchas. Ya, ahí sí escuchas muy bien. Sí, dos, tres, dos, tres. Ya, me. Thank you.
Thank you.
Ya no necesitamos eso. Buenas tardes, tenemos eco. Buenas tardes, colegas. Vamos a retomar la sesión. En este momento,
Vamos a continuar con el módulo de métodos de muestreo y análisis de cadmio. A continuación vamos a presentar a la persona que va a realizar la moderación del módulo. Es la señora Carmen Rosa Chávez Hurtado. Es ingeniera agrónoma, máster en gestión pública con especialización en agronegocios. La señora Chávez Hurtado ha trabajado en las dimensiones técnicas y comerciales de los cultivos tropicales y en el fortalecimiento de las actividades empresariales de las organizaciones de productores. Participó en la elaboración del proceso de planificación estratégica y conformación de cadenas productivas de café y cacao. Actualmente viene contribuyendo a la facilitación, investigación, promoción e investigación de mercado para la cadena de cacao y chocolate en la Dirección General del Ministerio de Agricultura. Por favor, recibamos a la señora Carmen Rosa Chávez. Gracias, Erika. Es una hora un poco complicada, ¿no? Después de almorzar, pero hagamos nuestro mejor esfuerzo para que el motivo de estos dos días de trabajo se pueda realizar con la participación activa de ustedes. Permítanme en primer lugar hacerles llegar el cordial saludo del director general, el ingeniero Augusto Sayán. Él en este momento se encuentra en comisión de servicios. Le hubiese gustado mucho en este momento estar acá, pero esperemos que el día de mañana nos acompañe un momento. El inicio del módulo 2 tiene como objetivo conocer las experiencias de los métodos de muestreo y análisis de cadmio que se vienen realizando en los países de Ecuador, Colombia y Perú. Vamos a dar entonces inicio a este módulo con la participación del señor Luis Caguango de Agrocalidad, responsable del Laboratorio de Suelos, Foliares y Agua de Ecuador. Don Luis es responsable del Laboratorio de Suelos, Foliares y Agua. Trabaja en la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario de Agrocalidad, licenciado en Ciencias Químicas con especialidad en Química Analítica, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo y dirige el Laboratorio de Referencia Nacional que forma parte de la Red de Laboratorios de Suelos del Ecuador, RELACE. Es especialista en sistemas de gestión de calidad para laboratorios, por lo que participa activamente en la homologación y estandarización de metodologías para la Red Latinoamericana de Laboratorios de Suelos, LACSOLAN. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor, a don Luis. Bienvenido. Don Luis va a hablar acerca de los procedimientos utilizados en Ecuador para el análisis de contenidos de cadmio en hojas, suelos, agua y grano fresco de cacao. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos, público presente, autoridades, muy buenas tardes. El día de hoy yo les voy a hablar sobre lo que son los procedimientos utilizados en Ecuador para el análisis de contenido de cadmio en hojas, suelos, aguas y grano fresco de cacao. Agrocalidad es la agencia de regulación y control encargada de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario, asimismo como la inocuidad alimentaria del Ecuador. Está conformada por 5 coordinaciones, dentro de las cuales una es la Coordinación General de Servicios de Laboratorio, los cuales tienen como misión gestionar estratégicamente el proceso de análisis y diagnóstico de muestras para la detección oportuna de enfermedades veterinarias, plagas y contaminantes en productos agropecuarios, además de verificar la calidad de sus insumos. Estos laboratorios trabajan bajo los lineamientos de la norma ISO 9001, que son sistemas de gestión de calidad y cuentan con acreditaciones
otorgadas por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana, que es homólogo del INACAL aquí en Perú, la cual, de acuerdo a los requerimientos establecidos en la norma ISO 17025, que evalúa específicamente lo que son competencia técnica de los laboratorios. Además, el Laboratorio de Suelos de Agrocalidad forma parte de la RELACE, que es la Red de Laboratorios de Suelos del Ecuador, y a su vez, hoy por hoy es un ente de referencia a nivel de Latinoamérica, por lo que está formando parte de la Red Latinoamericana de Laboratorios de Suelos, que fue creada por la Alianza Mundial del Suelo, y la cual tiene como uno de sus pilares lo que es la armonización y homologación de las metodologías dentro de los países de la región. Le voy a hablar un poco sobre las metodologías que utilizamos en Agrocalidad para lo que es determinación de cadmio en hojas, suelos, aguas y granos de cacao. Cabe mencionar que estas metodologías son metodologías referenciadas. ¿Qué quiero decir con metodologías referenciadas? Que son documentos de referencia que son avalados por una entidad o grupo competente, ¿no? Como tenemos las normas APA, las normas, las ISO, las EPA. Entonces, para cada una de estas matrices se utiliza una metodología referenciada, como vamos a ver a continuación. Para la determinación de cadmio en hojas, utilizamos un método referenciado que es el de la AOAC, el 999-10, el cual es una digestión por microondas, en donde las muestras de hojas de cacao, de la planta de cacao, es secada, molida y tamizada para luego ser sometida a una digestión por microondas con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno, para luego ser cuantificada por lo que es una absorción atómica con horno de grafito. Las condiciones de trabajo para el horno de grafito que utilizamos en Agrocalidad son las que se muestran. Se puede ver una longitud de onda de 228.8 nanómetros, un ancho de rendija de 2.7 por 1.35 y en este caso, que es lo que es horno de grafito, se utilizan rampas de temperatura en donde se tiene tres pasos. Uno que es el paso de combustión, el de atomización y el final que es de clean out o de limpieza del tubo de grafito. Los parámetros estadísticos que nosotros hemos obtenido con este método es un rango lineal de 2.5 a 70 microgramos por litro o ppbs, con un límite de cuantificación de 0.05 miligramos por kilogramo y un límite de detección de 0.02 miligramos por kilogramo y un porcentaje de recuperación con este método del 80 al 120%. El aseguramiento de calidad son los distintos pasos que nosotros realizamos para asegurar la veracidad de nuestros resultados y que nuestros resultados sean confiables. En este caso, nosotros realizamos lecturas de muestra control, que en este caso es el material de referencia certificado con un porcentaje de recuperación del 80 al 120%. Se realizan además también muestras duplicadas cada 15 muestras con un coeficiente de variación menor o igual al 10%. Y se realizan lecturas de estándares de referencia con un porcentaje de recuperación del 80 al 120%. Para la determinación de cadmio en suelos, utilizamos el método EPA 3050B, que es un método de digestión por plancha de calentamiento, en donde la muestra igual seca, molida y tamizada a un tamaño de poro menor a 2 milímetros, se somete a una digestión con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno, para luego ser cuantificada por absorción atómica llama. Esta es la metodología, es la EPA 7130. Con estas condiciones de trabajo para lo que es absorción atómica llama, una longitud de onda de 228.8 nanómetros, un ancho de rendija de 0.7 y la llama que es aire acetileno. Los parámetros estadísticos del método, tenemos un rango lineal de 20 microgramos por litro a 200 microgramos por litro o ppbs, con un límite de cuantificación de 2.20 miligramos por kilogramo y un límite de detección de 0.28 miligramos por kilogramo con un porcentaje de recuperación
del 80 al 120%. El aseguramiento de calidad lo realizamos con una lectura de un MRC al inicio de cada lote de muestras, con un porcentaje de recuperación del 80 al 120%, duplicados con un coeficiente de variación menor o igual al 7%, lectura de un estándar de referencia cada 15 muestras, con un 80 al 120% de recuperación, y al ser este un parámetro acreditado en nuestro laboratorio, estamos en la obligación, se podría decir, de correr ensayos interlaboratorios anualmente, en el que hemos tenido zetas, se evalúa el Z-score, en donde tenemos Z-score menor o igual a 2, que nos indica que nuestros resultados son satisfactorios. Otra metodología que se puede utilizar para la determinación de cadmio en suelo y debido a los límites es la 7131A, que es con horno de grafito. Absorción atómica con horno de grafito. En donde aquí el rango lineal es mucho más bajo. Tenemos el rango lineal de 1 microgramo por litro a 20 microgramos por litro. Un límite de cuantificación de 0.15 miligramos por kilogramo y un límite de detección de 0.06 miligramos por kilogramo, teniendo un porcentaje de recuperación del 80 al 120%. De la misma manera, se lee un MRC al inicio de cada lote de muestras, se leen duplicados con coeficientes de variación menor o igual al 10%, se utiliza estándares de referencia con porcentajes de recuperación del 80 al 120% y el ensayo de interlaboratorios con un Z-score menor o igual a 2. Para la determinación de cadmio en aguas, se utilizan las normas APA, que vienen referenciadas en el Standard Methods. Estas normas APA, la 3030, nos dice que la digestión la hagamos con ácido nítrico para luego cuantificarla por lectura directa, que sería absorción atómica llama, con una llama aire acetileno. Con los parámetros estadísticos del método, tenemos para lo que es aguas el rango lineal de 0.05 miligramos por litro a 2 miligramos por litro, teniendo un límite de cuantificación de 0.05 miligramos por litro y uno de detección de 0.025 miligramos por litro o ppm, ¿no? El porcentaje de recuperación de igual manera es del 80 al 120%. El aseguramiento de calidad se utiliza una muestra control con un porcentaje de recuperación del 80 al 120%, los duplicados, un coeficiente de variación menor o igual al 10% y la lectura con un estándar de referencia con porcentaje de recuperación del 80 al 120%. De la misma manera, por los límites, se puede utilizar esta otra técnica que es la con horno de grafito, que es la APA 3113A, en donde tenemos el rango lineal de 1 microgramo por litro a 10 microgramos por litro o ppbs, con un límite de cuantificación de 1.50 microgramos por litro y un límite de detección de 0.05 microgramos por litro, teniendo un porcentaje de recuperación del 80 al 120%. El aseguramiento de calidad, de la misma manera, se lee muestras de material de referencia certificado, teniendo porcentajes de recuperación del 80 al 120%, duplicados cada 15 muestras con un coeficiente de variación menor o igual al 10%, estándar de referencia, lectura de un estándar de referencia con porcentajes de recuperación del 80 al 120% y un ensayo interlaboratorios con un Z-score menor o igual a 2. Y finalmente, la metodología para lo que son granos de cacao, son metodologías AOAC, que es la 999-10, que es una digestión por microondas, en donde de igual manera la muestra se seca, a los granos se los pela, se seca y se los muele para tener una muestra homogénea y representativa. Esta digestión se la realiza con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno, teniendo luego una cuantificación por lo que es horno de grafito. Los parámetros estadísticos del método es el rango lineal que tenemos de 2.50 microgramos por litro a 70 microgramos por litro, teniendo un límite de cuantificación de 0.23 miligramos por kilogramo y un límite de detección de 0.07 miligramos por kilogramo,
con un porcentaje de recuperación del 80 al 120%. El aseguramiento de calidad se realizan muestras control, lecturas de MRC al inicio del bloque de muestras, duplicados cada 15 muestras con un coeficiente de variación menor o igual al 10% y lectura de un estándar de referencia con porcentajes de recuperación del 80 al 120%. Bueno, aquí cabe mencionar que como ustedes pueden ver, con horno de grafito tenemos menores límites de detección. La ventaja, bajar los límites de detección y cuantificación, y una de las principales desventajas sería lo que es el costo de análisis. Eso tal vez sea una gran limitante por la que muchos, pues se podría decir, pequeños agricultores no realizan este tipo de análisis antes de sus, de plantar. Otra, como recomendación, les podría mencionar que tanto laboratorios deberían adoptar estas metodologías que ya se encuentran escritas, se encuentran detalladas, en donde lo único, podríamos decir único, entre comillas, es que deberíamos adoptarlas a nuestros laboratorios y para luego realizar una validación y poder asegurar los resultados que nosotros entreguemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces a continuar con las demás intervenciones. En lo que se refiere a la presentación de nuestro representante amigo de Colombia, por motivos del vuelo, recién está llegando hoy día en la noche, así que el día de mañana lo vamos a escuchar. Por consiguiente, entonces vamos a continuar con el panel de Perú. Y para ello invitamos al señor Daniel Medrano, por favor. También vamos a tener la oportunidad de escuchar al ingeniero Alberto Cortés, de la Dirección General de Asuntos Ambientales. Nos va a acompañar el señor Eloy Cuellar, en representación del INEA, y nuestro amigo Javier Aguilar, especialista en inocuidad alimentaria del SENASA. En todo caso, Daniel Medrano es especialista, trabaja en la Autoridad Nacional del Agua. Sí, trabaja en la Autoridad Nacional del Agua y él viene en representación del señor Walter Obando, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Invitamos, por favor, para que pase aquí a la mesa. También invitamos al ingeniero Alberto Cortés, por favor, para que nos acompañe. Él viene en representación de la ingeniera Roxana Orrego, directora general de Asuntos Ambientales Agrarios. Ingeniero, por favor, nos acompaña. Invitamos al ingeniero Eloy Cuellar, que viene en representación del ingeniero José Barrón, jefe de línea. Y al ingeniero Javier Aguilar, especialista del SENASA, por favor. ¿Ya estamos todos? Daniel. Entonces, vamos a dejar entonces en el uso de la palabra al ingeniero Daniel Medrano. Okay. Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniel Medrano Malqui. Vengo dando el saludo del jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el ingeniero Walter Obando Licera, y de nuestra directora de Dirección de Calidad de Recursos Hídricos, la ingeniera Carmen Lourdes Yupanquiza. Yo he sido parte del grupo técnico de elaborar las herramientas e instrumentos en el tema de los protocolos. He participado en el tema de agua. Y básicamente voy a hablar con respecto a la experiencia que ha sido muy rico con el grupo técnico de todo el equipo del Minagri, ¿no? A ver, adelante, por favor. Trabajo en la Autoridad Nacional del Agua. Soy especialista de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos.
Y breve, voy a explicar rápidamente qué es la ANA. Adelante, por favor. Bueno, la ANA, todos sabemos que es hoy en día el administrador en el tema de lo que es el recurso hídrico. Hacemos la gestión administrativa en el tema de agua a nivel nacional. Somos los responsables de hacer la gestión del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Somos el ente rector técnico normativo. En el año 2008 se crea la ANA, en el 2009 sale la ley, la 29338, todo enfocado al tema de lo que es recurso hídrico. ¿Correcto? Nosotros pertenecemos al Ministerio de Agricultura, somos parte de ellos, ¿no? Bueno, tenemos una ley ya promulgada en el tema del agua, ha sido un avance para el país en el tema de lo que es recurso hídrico. Esta ley ha sido promulgada en el año 2008, la 29338, donde aquí se encuentran pues todos los artículos en el tema de lo que es calidad, cantidad y oportunidad en fuentes de aguas en el tema del recurso hídrico. Bueno, todos sabemos que el Perú tiene hoy en día 159 unidades y la ANA, en su marco como función, hace la gestión hídrica en todas estas cuencas del país. Como sabemos, tenemos tres vertientes, la vertiente del Atlántico, la vertiente del Titicaca y la vertiente del Pacífico. Como podemos ver, la ANA hace la gestión en todo el país. Esto ya está delimitado, está aprobado a través de una resolución federal. Entonces la gestión se hace en el marco de esta delimitación. Bien, los instrumentos. Nosotros como ANA, en nuestro marco como funciones, hemos elaborado muchas herramientas y muchos instrumentos. Y justamente la invitación por parte de Minagri y el ICA ha sido justamente para apoyar en elaborar las herramientas con respecto al tema de agua en el tema del cacao. Ha sido un trabajo muy interesante, muy importante para nosotros y muy importante para el equipo técnico que ha trabajado arduamente en este tema. La ANA como ente normativo ha hecho normas, tenemos una guía y es una mezcla que es importantísimo para hacer la evaluación del vertimiento a un cuerpo de agua. Tenemos un índice de calidad en el tema de lo que es recurso hídrico. Tenemos ya los ríos clasificados. Recién en el año 2018 salió la nueva clasificación de todos los ríos del Perú. Y tenemos acá el protocolo nacional, de toma de muestra de aguas superficiales. Y tenemos lineamientos y herramientas que nos ayudan a hacer la gestión en el tema de lo que es recurso hídrico a nivel de país. Entonces, la ANA, como experiencia, ha elaborado muchas herramientas y muchos instrumentos para hacer nuestra gestión. Es por eso que hemos apoyado mucho a este equipo técnico en elaborar, básicamente, el protocolo en el tema del cadmio. Nosotros, como ANA, hemos apoyado en este documento. Acá, este protocolo es un protocolo nacional que tenemos en el tema de gestión. Esto lo han hecho personas técnicas peruanas, conformado por 8 profesionales del Perú. Una experiencia muy, 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 muy rica para nosotros, ¿no? El objetivo de un protocolo es justamente lo que buscamos y lo que buscaba el equipo técnico, estandarizar las normas, porque tenemos que trabajar en base a herramientas, tenemos que trabajar en base a instrumentos. Entonces, la idea justamente es que esté todo estandarizado, las metodologías, tanto en la toma de muestra, tanto en la preservación, tanto en la conservación, tanto en el traslado, y tanto en los ensayos que van a los laboratorios. Esa es la idea de los protocolos, que todas las personas que están involucradas e inmersas en el trabajo de calidad, sea agua, sea suelo, sea especies vegetales de cacao, tienen que estar a través de normas estandarizadas. Este es un avance que hemos hecho con el grupo técnico hoy en día. Entonces, la aplicación de este protocolo nacional que tenemos como ANA es a nivel de país, Bien, entonces nosotros hemos aportado al equipo técnico en este protocolo. Hemos hecho un procedimiento para el muestreo de cadmio total en aguas naturales superficiales en zonas de producción de cacao. Hemos aportado ahí la experiencia con el equipo técnico y hemos elaborado esta herramienta que es muy importante para todo el país. Bien, rápidamente, el punto clave de todo monitoreo es la coordinación. Por eso yo soy un convencido, tengo trabajando más de 15 años en este tema, y siempre la toma de muestra es el primer eslabón de toda una cadena de procesos, porque aquel que toma una mala muestra va a llegar a tener malos resultados. Entonces, la idea siempre es la primera parte, el muestreo, que es clave e importante para nosotros y para todos los que estamos inmersos en este tema. Entonces, es importante también el tema del laboratorio. Hace poco le hemos escuchado al colega de Ecuador el tema de la acreditación. Hoy en día la acreditación es importante porque garantiza mucho que los resultados salgan confiables. ¿Y qué es acreditación? ¿Eso qué significa? Significa que el laboratorio es competente. ¿Competente en qué? En personal. ¿En qué competente? En equipos de alta generación. ¿En qué competente?
en áreas adecuadas para cada ensayo, etcétera, etcétera. Eso garantiza la competencia de un laboratorio para emitir resultados confiables de los análisis, de sea de agua, sea de suelo o sea de plantas. Entonces, toda esta parte es importante cuando uno va a hacer una ejecución de toma de muestra en campo. Coordinaciones previas, los materiales, los envíos de materiales, el recojo, la recepción de muestras, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte final, el informe de ensayo, resultado final. Bien, el protocolo que nosotros hemos planteado viene de tres etapas de la planificación. De repente muchos han hecho trabajo de campo, una previa, un trabajo de campo y un post-monitoreo. En la primera parte es importante porque aquí se ve toda la parte de lo que es logística. Puntos de muestreos, cuántos, qué parámetros se van a analizar, con qué frecuencia se van a hacer los trabajos de campo y todo lo que se requiere para hacer las actividades de toma de muestra en el campo. Aquí viene la parte de lo que es la ejecución de toma de muestra, reconocimiento del entorno, rotulado, etiquetado, mediciones de parámetros, todo lo que es usando un GPS para medir los puntos de muestreo, qué parámetros hacer en campo, toma de muestra, preservación, llenado de cadena de custodia y transporte de muestra al laboratorio. Y la parte final, que las muestras deben ser enviadas a un laboratorio que está acreditado ante, acá en Perú, por INACAL. Bien, otro punto importante en el protocolo que también hemos aportado es que ya debe estar también estandarizado los códigos. Si bien es cierto, en el país hay zonas donde se siembra cacao, pero los ríos deben tener una codificación estandarizada como país. Esa es otra propuesta que también hemos planteado en este protocolo de la Autoridad Nacional del Agua. Bien, el parámetro que se va a analizar en el protocolo que hemos propuesto es solamente el tema del cadmio, porque el enfoque es justamente el tema del cadmio en el cacao. Entonces, en tema de agua, solamente se va a analizar el parámetro del cadmio. ¿Por qué categorías? Porque los ríos de Perú ya están categorizados. Y de acuerdo a categoría, acá tenemos estándares de calidad ambiental para agua. Entonces, los ríos de Perú tienen categoría 1, que hay lugares que los ríos que riegan para cacao tienen categoría 1. Categoría 3, aguas para regadíos, justamente para plantaciones. Y la categoría 4, que son ríos de la selva, aguas de conservación de ambiente acuático. Pero las tres categorías se tienen que analizar los cambios que se encuentran en el cuerpo de agua. Luego viene el tema de materiales, que es importante el tema de materiales, todo lo que se requiere para tomar la muestra, los coolers, los frascos, baldes, todo esto tiene que estar bien diseñado y esto te lo tiene que proporcionar el laboratorio. No se puede tomar en cualquier recipiente. Esto cumple características y cumple procedimientos y justamente ahí vienen los errores de muchos técnicos de campo de que las muestras se deben tomar en cualquier recipiente. No, tiene que cumplir los procedimientos y los protocolos que exige hoy en día, ¿no? Bueno, aparte instrumentos, agua destilada, fichas de campo, los mapas, todo lo que es seguridad es importante pues, en la toma de muestra en el tema de agua, ¿no? Bueno, luego las muestras tienen que estar rotuladas. Esto es importante en una toma de muestra. Siempre las muestras tienen que estar codificadas. El parámetro que se van a analizar, un código, un tipo de muestra, qué fecha se ha mostrado, la hora, preservantes o no lleva preservantes. En el tema de cadmio, es un metal total que lleva un preservante. Entonces, tenemos que saber qué tipo de preservantes es adecuado para este metal total. En este caso, se utiliza lo que es el ácido nítrico al 50% o 1:1 de concentración. Entonces, los técnicos tienen que conocer estos procedimientos para que puedan tomar y ser analizados una buena muestra. Luego viene el tema de equipos, que ayuda mucho a poder interpretar un valor de contaminante un cuerpo de agua, el tema del pH, el tema de la temperatura, el tema de la conductividad, el tema de los hijos no disueltos. Esto mucho ayuda a poder interpretar un contaminante, cómo se comporta en un cuerpo de agua, en este caso el cadmio en el agua, ¿no? Luego viene la toma de muestra. Nosotros hemos propuesto tres tipos de toma de muestra. De acuerdo a la experiencia que hemos tenido, hemos propuesto una toma de muestras en ríos de bajo caudal, donde el técnico tiene la propiedad y tiene el procedimiento de poder entrar al centro del río, de acuerdo a procedimientos estandarizados del protocolo de ANA. Entonces, hemos propuesto que todos los ríos que tengan un bajo caudal se debe tomar pues, en el centro, en lo posible en el centro, para tener una muestra representativa, que es lo importante que uno requiere para tener un buen análisis final, ¿no? Entonces, aparte, todo lo que se utiliza tiene que ser enjuagado con las aguas que se van a tomar. El tema de preservación es importante, ¿correcto? Y el tema, pues, de la toma de muestra es importante. Aquí se tienen que cumplir
los procedimientos adecuados. También en el Perú tenemos ríos grandes, ríos muy anchos. Aquí hay herramientas y instrumentos que se pueden aplicar. Por ejemplo, existe un brazo telescópico, un brazo muestrador, que ayuda mucho a tomar la muestra cuando los ríos son anchos y profundos. ¿Correcto? Entonces, se tienen que usar herramientas para un tipo de ríos o un tipo de característica del cuerpo de agua. Como vemos en la foto, los procedimientos que se toman, por ejemplo, este río es caudaloso, la parte de la selva, y cómo los técnicos usan herramientas adecuadas para tomar las muestras en este tipo de cuerpo de agua. Bien, por ejemplo, es una quebrada, es corta, pero es profunda. Entonces, la idea es justamente aplicar lo que se requiere pues, en lo que es la toma de muestra. Luego también tenemos ríos del Perú que tienen puentes, y los puentes son muy importantes para la toma de muestra. Entonces, tenemos también que cuidar la integridad de los técnicos, no arriesgarse en un trabajo de campo, el tema de seguridad es importantísimo. Entonces, los puentes mucho ayudan a tomar las muestras de forma adecuada, siempre cumpliendo cada etapa, cumpliendo con el procedimiento o lineamientos que exigen los protocolos. Esto pues garantiza los trabajos de campo en lo que es toma de muestra, ¿no? El rotulado ya hemos hablado, y justamente no queremos esto. Los técnicos a veces cometemos errores en el trabajo de campo. Son fotos de experiencia que se han tenido de que esto es inadecuado. Esto no procede. Pero esto es lo que no debe ocurrir. Porque el tema del cambio, sabemos que el cambio es un metal trazas o ultratrazas. Entonces, se encuentra en bajas concentraciones. Cualquier contaminación de manipulación de un frasco o todo lo que se utiliza llega a contaminar el elemento. Y puede aparecer justamente una lectura de UICP masas o una erosión atómica, que detectan justamente elementos ultratrazas de baja concentración. Entonces, la idea justamente, esto es no aplicable en un trabajo de campo, ¿no? Y luego viene el tema de preservación, que es importante. El cadmio es un metal total, un metal pesado, por lo tanto, hay que preservar. El ácido nítrico es su químico de preservación, justamente para que se pueda retardar a una reacción química que puede ocurrir en la toma de muestra o en el agua. Y esto mucho ayuda para que el parámetro cadmio pues llegue sin ningún problema al laboratorio, ¿no? Luego viene el tema de llenado de cadena de custodia. Este es un formato importantísimo después cuando uno termina el trabajo de campo en la toma de muestra, porque esto es trazable. Los laboratorios acreditados siempre envían la cadena de custodia, y esto es trazabilidad, porque aquí está toda la información de los puntos de muestreo, las fechas de las horas y los parámetros que se van a analizar, en este caso el metal total. Y también está la preservación, que hace adecuada. Si A o B, algún técnico, se olvida de preservar con el nítrico o con el ácido, el laboratorio tiene la obligación, o de acuerdo a sus procedimientos de normas, tiene que hacer la verificación si está preservado o no está preservado esa muestra con ácido nítrico. Bien, entonces, son procedimientos que hoy en día se están realizando pues, aquí en el país, ¿no? Y la parte de conservación, traslado, que también es importante, los recipientes tienen que estar adecuados. Todos sabemos que los transportes, las agencias de transportes a veces los cubren, los tiran de una manera no muy adecuada. Entonces, la idea justamente es proteger todas las muestras para que lleguen de una buena forma pues, al laboratorio y no tengan problemas en el tema de análisis, ¿no? Y la parte final, que todo el muestreo que ha pasado o todas las muestras que han sido llevadas al laboratorio tiene que ser llevado a un laboratorio que se encuentre, cuyo método se encuentra acreditado. Cuyo método. En este caso, el cadmio debe estar acreditado ante el Instituto Nacional de Calidad en el tema de agua, ¿no? Que es importante. Aparte, otros controles de calidad como duplicados o muestras blancos que garantizan pues, la toma de muestras en el tema de lo que es el metal total, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que hemos trabajado con el equipo técnico en el tema de lo que es cadmio, pues, en el tema de agua, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniero Medrano. A continuación, a continuación vamos a dejar en el uso de la palabra al ingeniero Daniel Alberto Cortés Farfán. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, máster en suelos en la Universidad Agraria La Molina. Tiene un doctorado en desarrollo sostenible y medio ambiente por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha realizado investigaciones en levantamiento de suelos, clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor
y actualmente se desempeña como especialista en fisiografía y suelos en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Antes de empezar con esta presentación muy sucinta, pido la disculpa del caso porque la ingeniera Roxana Orrego ha tenido que salir de urgencia a una reunión en la alta dirección y estoy reemplazándolas con las presentaciones que ella tenía preparada para esta tarde. Bien, sin embargo, estoy seguro que trataré de hacerlo también como ella lo hubiera querido hacer. Tal como hemos escuchado, existen pues para determinar cualquier elemento químico que a la larga llega al consumo humano, no solo por tratarse de cadmio, sino por cualquier otro elemento que resultara ser tóxico para la salud, tiene todo un procedimiento. Y en efecto, se consideran en el fruto, en las hojas, en el tallo, en las raíces, en el suelo, en el agua. Eso es un proceso normal. En consecuencia, ahora que estamos con el tema del cacao, es muy prudente estar en este tema por las exigencias que se tiene cuando se presentan excesos de cadmio en este frutal, el cacao. Entonces, para ello, como siempre, el suelo es aquel material que está ahí, que genera a la planta, que la mantiene, la sostiene, la nutre y la hace producir. Lógicamente que en combinación con otros factores como el sol y el agua. Entonces, me alegra mucho de que se esté dando este gran paso para tomar en cuenta todos aquellos aspectos que estén relacionados con el suelo, porque es el más venido a menos en algunos casos. Ya el colega del ANA lo ha explicado muy bien en cuanto se refiere al tema de aguas. Entonces, creo que si nosotros solucionamos el problema de contaminación del agua, habremos resuelto el tema de que el suelo esté contaminado, por un lado. Porque no necesariamente el agua contamina el suelo. También es la misma roca madre del cual se generan los suelos quienes pudieran estar generando este tipo de contaminación. O diré este exceso que pudiera ser del cadmio mismo. Y otro de los causales también pudieran ser los agroquímicos, ¿no? Especialmente el tema de los fertilizantes, no por el material activo, sino por el material inerte, entre comillas, que lleva este tipo de agroquímico que se pone al suelo. Entonces, por alguna u otra razón, el suelo es el que soporta a todos estos elementos extraños que lleguen a él. Y si los tiene, y la planta los requiere, no existe ningún inconveniente para que del suelo pasen por ese proceso de relación suelo, agua, planta, atmósfera. Entonces es un sistema que existe. Y si el suelo lo tiene, lo va a tener la planta. Si el agua lo tiene, también lo va a tener la planta. En consecuencia, este tema es sumamente importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, antes de empezar con esta sucinta presentación, debemos considerar dos grandes aspectos. En la Amazonía peruana nuestra, donde el cacao es uno de los cultivos que suele adaptarse muy bien en ciertas zonas de vida de la Amazonía, no en todas tampoco. Entonces, en la que existe y que la zona de vida es propicia para este cultivo del cacao, y si está bajo riego, entonces tenemos un riesgo ahí, que el agua que llega pueda estar contaminada. Pero hay sectores que son al secano. Entonces, ese riesgo de contaminación por el agua queda hacia un lado. Y de encontrarse cantidades apreciables de cadmio en los frutos, en las hojas, etcétera, ya no se debería al agua por el tema de contaminación antrópica, sino se debería a una situación natural propia de la roca madre que contiene este mineral y que a través de los millones de años ha ido meteorizándose, en este caso edafizándose y generando suelo.
Entonces, ese tema también hay que considerarlo. Si tengo un área de estudio en la Amazonía peruana y está el secano, entonces de frente el tipo de muestreo que debo generar es aquel que esté relacionado con la contaminación natural. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un preámbulo, y ese preámbulo es acá en el país, se realizan los estudios de suelos, los levantamientos de suelo que le denominamos, y en ellos se realiza ese estudio para diferentes aplicaciones. Una de ellas es para la clasificación de tierra por su capacidad de uso mayor, pero existen otro tipo de uso también. Entonces, ahí se hace un mapa de suelos. Y solo considerando, miren ustedes, en el mapa de suelo, un solo factor, que es textura, nos va a dar una idea de la distribución del cadmio como contaminante. Si tengo una unidad de suelos que es de textura arenosa, con toda seguridad que ahí no habrá mucho cadmio. Pero si esta es arcillosa, con mucha razón, ahí debe estar el cadmio. Porque entre otros factores, el que va a retener, por un lado, humedad y por otro lado, nutrientes, es precisamente el coloide inorgánico, es decir, la arcilla. Sin dejar de pensar que en aquellos suelos arenosos del cual estuve descartando al inicio, pudiera estar tratados con materia orgánica, la que se va a humificar. Y en estado de humus, es un coloide orgánico. Y en consecuencia funciona tan igual como el coloide inorgánico, la arcilla. Va a retener humedad y nutrientes. Y dentro de los nutrientes también va a estar el cadmio. Entonces es un tema complejo. Un tema complejo para el suelo. No es como ir de frente al fruto, tiene y no tiene. Pero cuando hablamos de suelos, hablamos de una enorme complejidad. Y en consecuencia sus métodos también van a tener esas características. Con este preámbulo vamos a empezar. Bueno, creo que el preámbulo ha sido muy largo. Bien, entonces, alguna data que tenemos acá es que el cacao representa un cultivo de importancia que seguramente ya se ha visto, pero acá se trae algo de estadística. A nivel nacional, 220 millones de dólares, data del 2014, y a nivel del mundo, en el mismo año, 40 mil millones de dólares en movimientos anuales. Ya para el 2016, la extensión que tiene el cacao va por los 120.4 mil hectáreas cultivadas, con una producción de 108.7 toneladas, con una tasa de crecimiento a ritmo acelerado que va del 15.5%. En la actualidad existen reportes que indican que el grano de cacao podría contener elevadas concentraciones de cadmio, representando un potencial problema frente al mercado que ya seguramente se conoce, es de la Unión Europea, que como sabemos el 2019 es un año crítico para el país, por cuanto el contenido alto de cadmio va a ser tratado y de repente no adquirido. En el presente protocolo, es decir, lo que se sigue aquí es, surge como un resultado de experiencias los investigadores del país, entre ellos, como es lógico, las universidades. Las universidades son las llamadas, las primeras en hacer todo tipo de investigación. Por otro lado, sin dejar de lado las entidades en el país, también relacionadas con el tema de investigación, como el INIA o como el IAP, ¿no? Y otras, seguramente, que están ahí y que deberíamos estar bien metidos en este tema por ser un tema relacionado con la salud. Las universidades, el sector privado, lógicamente, también está aquí, las entidades de cooperación internacional y un poco de literatura científica internacional y el marco normativo sectorial, es decir, los ECAs sobre suelo contaminados. No hay un ECA exclusivo. Bueno, acá en el tema de objetivos, como en todo
en todo tema de levantamiento de información es que cuando se tome la muestra, igual que cuando se toma la muestra para agua, que ya lo expuso el colega hace un momento, la muestra debe ser 100% representativa de la unidad del terreno. Representativa. Entonces quiere decir que si de este lugar tomo una muestra, es porque este lugar es representativo de toda esta unidad. De no ser así, por más que el laboratorio sea uno de los más estrictos, sea el mejor que tiene el planeta Tierra, si la muestra no responde a esa representatividad, no estaría de más tenerlo en cuenta, porque no representa lo que está en el terreno. Es decir, que tenemos que tener ese criterio fundamental, y de eso va dentro del primer objetivo. Determinar la concentración de cadmio es lógico, aquel que supera el límite permisible, entonces esa es una preocupación. Aunque estos límites permisibles también dejan mucho que pensar, porque es un límite que ha puesto el hombre. Entonces, ¿qué tal si lo ha puesto justo en el lugar donde ya está empezando a hacer daño? Porque si empiezo a consumir este fruto que contiene cadmio a los 14 años, cuando llegue a 50, es probable que mi organismo esté acumulando bastante, pero siempre estuvo dentro del límite permisible. Entonces, por ahí, como que también todo límite que pone el hombre, por más acertado que sea, cuando esto se considere en forma acumulativa, resulta ser peligroso para la salud. Y este tema también va relacionado con el análisis de caracterización, del cual no hay que olvidarse, que es el análisis que se hace a todo tipo de suelos y el análisis de especiación. Los alcances, como estamos viendo, es obligatorio en el país para todos los profesionales y tecnólogos que a nivel nacional que se dedican a la producción de cacao, ya sea actualmente o potencialmente, es decir, en futuro. De aquí para adelante, en un área que se proyecta sembrar cacao, primero tiene que estar el estudio de suelos con determinación de concentraciones de cadmio. Si está dentro de los límites y si, de ahí hacia abajo, es permisible. Si no, no se realiza ese cultivo por el tema de la alta consumo que tiene la planta para este elemento. Hay que considerar aquí también un preámbulo, muy chiquito esta vez. Fíjense que, por ejemplo, el país, acá en el Perú, las rocas que van a de la roca se deriva el suelo, o sea, rocas que van a formar suelo, no tienen yodo. Y en consecuencia, nuestro organismo requiere yodo. Pero como no hay en el suelo, las plantas no toman yodo. Y la consecuencia, cuando consumimos nuestros alimentos sin contenido de yodo, significa que nos va a salir el bocio le denominan a esta parte que nos sale en el cuello generalmente. Y eso es peligroso y en algunos lugares de la serranía existe todavía. Entonces, para solucionar ese tema, consumimos sal yodada, porque el organismo solo necesita alícuotas, cantidades extremadamente pequeñísimas. ¿Ve? Con eso se quiere decir que la planta absorbe los minerales que están en el suelo. Y si no lo hay, nosotros no lo tenemos. En este caso, si el suelo tiene cadmio, lo va a tomar. Aun cuando tenga cantidades pequeñitas, ese suelo lo va a tomar. Entonces, por ahí como que el tema de investigación con este elemento está embrionario todavía y bienvenido todo este tipo de reuniones y conferencias para que nos permitan dar luces para seguir progresando con esta investigación. No solo por el tema que está relacionado con la venta de este producto, sino con el tema salud. Como entendemos, siempre hay que tener un planeamiento, un plan de muestreo de suelos. Y dentro de ellos se considera en primer lugar la identificación de zonas de producción de cacao. Entonces, en eso estamos queriendo decir que si nosotros consideramos, miren ustedes, en la Amazonía peruana, vamos a decir, existen poquísimos, pero hay
bosque seco en una Amazonía, especialmente por la zona de Junín, un poquito más allá, existe un bosque seco. Entonces ya hay un tema, una zona de vida. También existe un bosque húmedo, también existe un bosque muy húmedo, también existe un bosque pluvial. ¿En cuál de esas cuatro zonas de vida encaja bien el tema de cacao? Entonces, en primer lugar, tenemos que seleccionar cuál es el entorno ecológico del cacao y llevarlo, zonificarlo, no en otra, sino en la que él se adapta perfectamente. Eso va con el tema de selección de área futura para sembrar. Y en segunda instancia, ver y apreciar si es que en esa zona tiene indicios de concentraciones de cadmio. De no tenerlo, eso es visto bueno. Y de tenerlo, habrá que tener las consideraciones del caso, que seguramente nuestros científicos ya están previéndolo o lo tienen previsto. El tema de descontaminación, sea física, química, biológica, radioactiva o lo que fuese, el tema es eliminarlo para que la planta no lo tome. Porque de existir en el suelo, lo va a tomar de todas maneras. Porque la planta se nutre, es un mineral más de nutrimento de la planta. Otra cosa es que nosotros nos comemos ese fruto. Bien. Luego, lógico, pues, en cada lugar debe estar totalmente georreferenciado. Recolección de análisis de información histórica disponible, es decir, antes que tuvo. De repente ha tenido un cultivo en el cual ha sido sometido a intensas dosis de abonamiento y dentro de ella, de repente, el cadmio está por ahí. Ese historial es básico para estos temas cuando se pretende sembrar nuevas áreas con este cultivo. Delineación de las áreas de zona de muestreo, eso es una de las más importantes, y determinación del número de observaciones y el número de muestras. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque una cosa es la contaminación, no solo del cadmio, sino de cualquier otro elemento que pudiera ser tóxico para la salud. Es la distribución horizontal. Y otro es la distribución vertical, en profundidad. Entonces tenemos dos temas para tratar ahí. Y cuando recién vamos al campo, una cosa es después que estén los resultados del laboratorio. Pero sin los resultados del laboratorio, antes, cuando estoy planeando el muestreo, entonces es como no tener data, porque el cadmio no se aprecia, no se ve. Poca literatura hay, los síntomas o las características que puede tener el fruto, las hojas, las flores, el tallo o cualquier órgano de la planta que pudiera darnos indicio que ahí hay abundancia de cadmio. No hay eso de manera visible. Entonces, como no lo hay, entonces tenemos que prever ese asunto. En zona vertical, ¿cómo saberlo? ¿Hasta dónde va? Entonces ahí, otra vez, vuelvo al mismo tema. Es determinar un área con características muy homogéneas y tomar la muestra en ese lugar y que sea representativo para esa unidad. Es decir, primero tiene que ir un mapa de caracterización y seguido de un mapa ya específico para este tema. Bueno, un poco los materiales que se utilizan ya están acá, son materiales que normalmente se hacen para todo tipo de muestreos. Acá el novedoso de repente resulta ser el auger o el auger, como se pronuncie, que viene a ser una herramienta que nos permite, sin necesidad de llegar a hacer una calicata, es decir, un hueco de 1,20 m de ancho por 1,50 m de largo por 1,50 m de profundidad, lo cual eso es bueno para un estudio de caracterización. Pero para este tema específico no es tan necesario. Que si se hace, bienvenido, pero no es tan necesario. Entonces ahí se utiliza algo así como un barreno. Se hace un huequito muy chiquitito y se van tomando las profundidades y de ahí se van tomando las muestras. Y con ese aparato, ese precisamente que se llama el auger. Bueno, no tiene. Bien. Los tipos de muestreo. Ya. Bueno, un poquito más rápido.
los muestreos de identificación. Normalmente los muestreos de identificación están relacionados en qué lugar tiene o no tiene cadmio. Y para saber ese primer diagnóstico, solo basta tomar muestra de los 10 primeros centímetros. Y solo es para decir, en este lugar hay cadmio, en este lugar no hay cadmio. Simplemente eso. Entonces, descartando las áreas que no tienen cadmio, es bastante. Entonces, ahora me quedo con las áreas que tienen cadmio. Y ahí se aplica el siguiente método, ¿no? El método de caracterización, que debió ser el primero, y luego el método para especiación. Es decir, si acá es el lugar que está contaminado, entonces quiere decir que toda esta unidad tiene cadmio. Ya tengo la distribución horizontal. Ahora me falta la distribución vertical. Y considerar que es un elemento que el laboratorio cobra precios muy altos por este tipo de determinación y todos los elementos pesados en general. Bueno, la finalidad pues es determinar en superficie y en profundidad, como veníamos diciendo, y luego comparar los resultados obtenidos de valor 1.4 es el límite, de acuerdo a los ECAS para suelos de uso agrícola de acá de nuestro país. Los tipos que ya van relacionados con el tema profundidad, los tenemos ahí, y los tipos de muestreos en profundidad normalmente se toman de 0 a 10, de 10 a 20, de ahí de 20 a 40, subimos 10 más, y luego de 40 a 60. Si lo consideramos que en esa profundidad está la mayor cantidad de raíces absorbentes. Considerar que este tipo de vegetación tiene raíces mucho más profundas, ¿no? Pero con eso bastaría, de acuerdo, para este método que estamos presentando. En el análisis de caracterización, como sabemos, hay que determinar el pH. El laboratorio nos ponemos de acuerdo qué tipo utilizar, qué método para esa determinación. Normalmente la relación 1-1, uno de suelo, uno de agua. Si se trata de 50 gramos de suelo, serían 50 centímetros cúbicos de agua destilada, y así por el estilo. Ya ese dato es más relacionado con el laboratorio y no con el muestreo, pero la presentación es el tipo de muestreo. Pero vamos a avanzar un poquito en este tema. La medición de la capacidad de intercambio catiónico también es indispensable. La materia orgánica del suelo, súper indispensable. Porque como le dije al inicio, la arcilla es un coloide y ahí se van a retener químicamente, eléctricamente, los minerales. Y la materia orgánica es otro coloide que desempeña la misma función que la arcilla. Lógicamente la materia orgánica con el tiempo se va a exterminar. Pero mientras esté vigente ahí en el suelo, va a tener las mismas características. En consecuencia, ahí va a haber retención de este tipo de mineral. El análisis granulométrico, que no viene a ser otra para textura, los carbonatos de calcio, la conductividad eléctrica. Bueno, esto era lo que sería para el tema que nos ocupa. Tenemos en la columna de la izquierda los tipos de fracciones, en este caso 5. Y para la fracción 1, por ejemplo, el extractante viene a ser el cloruro de magnesio, a pH 7. ¿Y qué se hace con ese extractante? Ese químico lo que hace es determinar cadmio soluble intercambiable. En la fracción 2, el método o el extractable sería el acetato de sodio, ¿no? El que extrae. Y el cadmio sería la unidad en carbonatos. En la fracción 3, lo está extrayendo el hidrocloruro de hidroxalamina. Entonces, ahí está la presencia de los óxidos de hierro y manganeso en el cual estaría el cadmio, y así sucesivamente. La fracción 5 viene a ser por diferencia del total. Primero los 4 se suman y la diferencia inicial sale el 5. Es lo mismo, un poquito con mayores detalles. El procedimiento de muestreo, como es lógico, las muestras son pequeñas, de medio kilo. Las profundidades
pueden ser hasta 3 metros, ya eso depende mucho de los criterios y del tipo de ECA que se esté utilizando en ese momento, ahí están las herramientas. Y finalmente decir que si nosotros tenemos un suelo plano como este, suelos planos, se puede hacer un cuadriculado, como el que se está viendo. Y en cada punto que estamos apreciando, los puntitos, vendría a ser un punto de muestreo. Entonces el asunto está, y aquí está el problema y la experiencia del experto. Porque si acá este tiene cadmio y el de acá no tiene, entonces, ¿cómo hacer para tratarlo, para después descontaminarlo? Se tiene que generar un mapa. Entonces, este que tiene cadmio, ¿hasta dónde va? Para acá, para allá, para acá y para acá. Es toda una técnica, es todo un procedimiento. El asunto es no fallar, porque el proceso de remediación, el que sigue, es mucho más caro todavía. Entonces, tenemos que precisar una unidad con tal nivel de contaminación, otra unidad con un nivel medio, bajo, alto, muy alto, para el tema remediación. Entonces, este es un trabajo muy fino que hay que realizar. En áreas ya accidentadas, el método va variando un poco, porque al no ser plano, puede ser el método en zigzag o cualquier otro tipo de método de acuerdo al criterio técnico del investigador. Esto está abierto, pero se presentan algunas alternativas de este tipo de muestreo. Bueno, y con eso hemos terminado. Muchas gracias y disculpe por... Muchas gracias. Les hacemos recordar al público presente, por favor, sus consultas, inquietudes, las pueden ingresar a través del link que se les ha enviado. Y continuando con la presentación de este panel, acerca de los procedimientos que estamos utilizando en el Perú, hemos tenido oportunidad ya de escuchar el protocolo de muestreo de agua, acabamos de escuchar al ingeniero Cortés el protocolo de muestreo de suelos. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar sobre los protocolos de muestreo en hojas y para ello vamos a contar con la participación del ingeniero José Eloy Cuellar. Él es director de investigación y estudios especiales del INIA. Es el ex líder del programa forestal y de cambio climático en el INIA. Es ingeniero forestal, magíster en bosques y gestión forestal, doctor en ciencias ambientales y tiene una capacitación internacional en sistemas agroforestales, cambio climático, maderas y recuperación de áreas degradadas en centros especializados de países como Colombia, España, Costa Rica, Corea, China y Brasil. Asimismo, es docente universitario en la Universidad Nacional de Agraria La Molina y la Universidad Científica del Sur. Tiene una autoría de 25 publicaciones especializadas en revistas científicas, libros y publicaciones técnicas. Demos un fuerte aplauso al ingeniero Cuello. Muchas gracias. En primer lugar, hacer presente a todos ustedes el saludo del jefe de línea, el doctor Alberto Barrón, quien por motivos de trabajo está de comisión de servicios fuera de Lima, así es que vamos a presentar a nombre de INIA este trabajo sobre el protocolo de análisis foliar. En primer lugar, mencionar que esta es una propuesta del Grupo Técnico Nacional de cadmio y cacao, ¿no? Y surge a partir de que en el país se están haciendo diversas investigaciones sobre concentración de cadmio en diferentes regiones, ¿no? Evidenciándose diferentes valores, ¿no? Pero estos son poco comparables por las diferencias que hay en los métodos de muestreo y los métodos analíticos, ¿no? Entonces, es frente a esta situación que surge la necesidad de generar un protocolo estandarizado que nos sirva a todos para poder precisamente generar una línea base. Es así que el protocolo se elaboró, como dije, por el Grupo Técnico Nacional de Cambio del Cacao, el apoyo del ICA,
y la facilitación del doctor Guerrero, ¿no? ¿Cuál fue el propósito en este trabajo, ¿no? Estudiar la relación cadmio en el suelo y cómo se trasloca a las diferentes partes de la planta, como son tallos, hojas y frutos. Para eso este protocolo tenía que ver con hojas, ¿no? ¿Y con esto qué se propone? Establecer una línea base de cadmio en las hojas de cacao a nivel nacional. Con una metodología estandarizada, sí podemos manejar los diferentes resultados. Acuérdense ustedes que no es la misma realidad de Piura, de Amazonas, ¿no? o de Huánuco, Tingo María, o de Cusco, ¿no? Y así, una vez teniendo esta línea base, poder definir los niveles de riesgo y posibles líneas de respuesta, ¿no? Esta lámina es harto conocida. Lo que quería manifestar acá es que, complementando lo que dije, no es la misma realidad en todo el Perú, ¿no? Ya que las fuentes contaminantes o la roca madre pueden ser diferentes, no es lo mismo la concentración de cadmio en Piura que la concentración en Cusco o en Tingo María, ¿no? Y también atribuibles al manejo, pues la forma como nosotros realicemos el manejo agronómico de nuestros cultivos también va a generar que los fertilizantes fosfatados estén en mayor o menor presencia. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Como les decía, establecer un procedimiento para una adecuada obtención, acondicionamiento y envío de hojas de cacao. El alcance que nosotros pretendemos a partir de este protocolo es que sea de uso tanto para investigadores, profesionales y técnicos en los predios agrícolas de las áreas de producción, ¿no? Para así poder tener una línea base definida a nivel nacional. Dentro de la propuesta del protocolo están los materiales y equipos que básicamente son de fácil obtención. Y aquí quiero recalcar lo que ya se dijo en los dos protocolos anteriores. Lo importante es tener una metodología establecida y asegurar que se cumplan estrictamente con los procedimientos establecidos y también que podamos manejar lo que es la limpieza y la sanidad al momento de procesar estas muestras, ya que son muestras que vienen de campo. Entonces, el protocolo que nosotros estamos proponiendo tiene que ver con dos fases, ¿no? La selección del área de muestreo y el momento de muestreo, ¿no? En la selección de área de muestreo hablamos de seleccionar parcelas o unidades de muestreos de 1 a 5 hectáreas que tengan características uniformes en cuanto a topografía, relieve, tipo de suelo, edad de plantaciones, ¿no? Que pueden ser jóvenes, en producción, híbridos, finos de aroma, o también sistemas agroforestales, ¿no? Cacao orgánico, convencional, entre otros. Tener la consideración de que el área de muestreo foliar debe coincidir con el área de muestreo de suelo. Y al momento mismo del muestreo, tener como consideración que esta debe hacerse de 40 a 80 días después de la floración principal, de acuerdo a las variedades, dato que coincide con la máxima absorción de nutrientes en las plantaciones de cacao. Aquí presento una lámina con el procedimiento que se propone, que va desde escoger 10 árboles al azar, sacar 4 hojas por árboles de acuerdo a los puntos cardinales, sacar 40 hojas sin peciolo utilizando tijeras previamente desinfectadas, y se cortará la tercera o cuarta hoja completamente verde. El tiempo ya se dijo de 4 a 8 semanas después de la floración principal, a partir del ápice de la rama seleccionada, ¿no? Todas estas hojas deben ponerse en una bolsa de polietileno y lo más importante es realizar una identificación correspondiente y adecuada. Aquí una consideración, tener cuidado que las hojas a muestrear no estén dañadas por lesiones de plagas, síntomas visuales de carencias de nutrientes, ni se hayan realizado aplicaciones fitosanitarias o foliares en los últimos 7 días, ¿no? Y acá un gráfico de la zona de muestreo. En cuanto a la preparación de las muestras de hojas, ¿no? Las hojas colectadas, que sumarían una cantidad de 40, deben ser lavadas cuidadosamente para eliminar polvo e impurezas con agua hervida, fría, escurridas y ventiladas al aire libre sobre plástico grande en una mesa, ¿no? Tener cuidado de no exponerlas directamente al sol y luego recién serán colocadas en bolsa de papel craft previamente identificadas y etiquetadas
para ser llevadas al laboratorio. En el transporte, tener algunas consideraciones como la ventilación, y que estas bolsas tienen que estar protegidas de preferencia con unas bolsas Ziploc para mayor protección de las mismas, ¿no? Para el transporte, utilizar cajas de Tecnopor y de preferencia con gel refrigerante, ¿no? Y acá la otra consideración es tratar de llevar las muestras al laboratorio en el menor tiempo posible. En cuanto a la conservación, luego del muestreo de hojas y ser colocadas en las bolsas de papel craft, deben almacenarlas en refrigerador o cooler con hielo seco a una temperatura aproximada de 4 grados y tratar de que estas muestras sean enviadas al laboratorio en un tiempo menor a los 5 días. Consideraciones para el secado de las muestras de hojas. Las muestras foliares que ingresan al laboratorio deben conservar la codificación. Aunque parezca apreciaciones que no tuvieran tanta rigurosidad, en verdad trabajo en un laboratorio y se nos ha pasado que, por ejemplo, muestras que vienen de provincias a veces que no tienen la adecuada codificación, luego es un problema cuando ya están en Lima y tenemos que procesarlas, ¿no? Por eso es que estas recomendaciones al parecer no tienen repercusión, pero en la práctica sí. Tener cuidado en el lavado de muestras utilizando para el enjuague agua desionizada y orearlas. Secar las muestras en bolsas de papel craft en una estufa con aire circulante a 60 grados, ¿no? Y una de temperatura y por un tiempo de 24 horas. Y acá también hay que tener cuidado en algo. Al momento del secado, cuidar que la temperatura no suba a los 100 grados porque esto repercutirá en un cambio de peso debido a la volatización de compuestos orgánicos. Y luego, algunas recomendaciones para lo que es la molienda, ¿no? Trabajar con cribas de 40 a 60, ¿no? Y este material molido debe ser secado a estufa nuevamente a 60 grados, ¿no? Para remover la humedad absorbida durante la molienda, ¿no? Y de ahí recién puede ser guardados en frasco de vidrio libres de boro y debidamente etiquetados. Recomendaciones generales para este protocolo. Las áreas de muestreo seleccionadas no deben estar ubicadas en los bordes de las parcelas, ni tampoco ser los más productivos o frondosos, ni tampoco los menos productivos. Las hojas no deben tener tejidos dañados. Conocer el programa de aplicaciones foliares, sanitarias y de nutrientes que se aplican durante la campaña y tener un registro de productos, dosis y épocas del año. También investigar la relación entre el nivel de cadmio y nutrientes en las hojas de los árboles ubicados en las áreas identificadas como potencialmente contaminadas con cadmio o que tengan una concentración mayor a 1.4 miligramos por kilogramo. Adicionalmente al protocolo, ya como parte del proyecto que manejamos INIA, Bioversity INIA y SENASA, estamos desarrollando un protocolo para la extracción del ADN. Una vez colectadas las hojas, estamos yendo con un protocolo que es de extracción del ADN, que básicamente se basa en la metodología de Doyle y Doyle de 1987. Tiene algunas fases como la lisis de tejidos, la separación de biomoléculas, precipitación del ADN, la digestión enzimática, hasta la resuspensión de ADN. En esta lámina podemos ver todas las etapas, ¿no? O las fases, ¿no? Desde que llegan las muestras al laboratorio hasta que son conservadas en la refrigeradora de menos 80 grados, ¿no? A la fecha ya tenemos 350 muestras procesadas de hojas. Estamos a la espera de completar un lote mayor para poder ser enviadas a su análisis de ADN respectivo, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Cuellar. Seguidamente vamos a escuchar al ingeniero Javier
Aguilar Zapata, que nos va a comentar sobre los protocolos para el muestreo de contenidos de cadmio en granos secos de cacao. El ingeniero Aguilar es ingeniero agrónomo, especialista en inocuidad alimentaria, graduado en la Universidad Nacional de Tumbes. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector público, especialmente en sanidad agraria, en temas de exportaciones, importaciones e inocuidad agroalimentaria. Es el instructor líder en controles preventivos de la FCPCA, Food Safety Preventive Controls Alliance, bravo, y capacitador en el de PCA. Actualmente es el coordinador del SENACE en el proyecto Estudios sobre la prevención y mitigación de cadmio en cacao mediante el mejor uso de la diversidad genética, uso de micorrizas y manejo de suelos que se viene ejecutando con el INIA y Bioversity. Además, es el coordinador titular de la Comisión Técnica sobre Contaminante de los Alimentos en el Códex Alimentarios en Perú. Preside el grupo técnico electrónico que actualmente viene desarrollando el Código de Prácticas para la Prevención y Reducción de la Contaminación por Cadmio en el Cacao y Productos del Cacao. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso al ingeniero Aguilar. Listo. Buenas tardes con todos. Bueno, yo creo que voy a hacer el cierre con las presentaciones. Como ya lo mencionaron los que me antecedieron, estos protocolos o estos lineamientos se hicieron en base a los diferentes trabajos que se vienen realizando y la idea es que haya una sola estandarización para las tomas de muestras que se puedan realizar. En la primera presentación que lo hizo el ingeniero Pedro Molina, jefe de SENASA, habló también ya un poco qué es SENASA. Nosotros como autoridad vemos el tema de procesamiento primario, por ende mi presentación es los muestreos que se hacen a granos de cacao. Como no sé si alguien ha podido revisar, el día sábado salió publicado en el Peruano la resolución ministerial 451 que aprueba justamente estos lineamientos de muestreo, tanto para suelo, hojas, granos y productos derivados del cacao. Entonces esto ya está publicado, ha sido una labor de todo el grupo del equipo que ha venido trabajando durante estos meses para justamente obtener este documento base, documento importante que nos va a permitir seguir trabajando con todo el tema de cadmio que se nos... con todos los problemas que se vienen presentando, etc. Entonces, el objetivo de este protocolo es justamente tanto el sector público como el sector privado puedan establecer un procedimiento para una adecuada obtención de las muestras. Nosotros como autoridad ya nos basamos en un procedimiento para toma y envío de muestra. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es que todos los procedimientos de muestra estén basados justamente con este trabajo que nosotros venimos realizando. Y sobre todo, establecidos con métodos de análisis acreditados. Bueno, el alcance, como les mencioné, es a nivel nacional, tanto para sector público como para privado, investigadores, profesionales, técnicos, y nosotros como autoridad. Bueno, los materiales también es muy importante tener establecidos qué tipo de materiales y equipos tenemos que utilizar para la toma de muestra, tener los equipos adecuados justamente para hacer el transporte de la muestra, la recolección de la muestra, el acondicionamiento de la muestra, sobre todo que estén en óptimas condiciones. Ya lo hemos mencionado, tuvimos una presentación también de la autoridad como es INACAL, seleccionar laboratorios que estén acreditados. Sabemos la importancia por qué se tiene que hacer en un laboratorio acreditado. Los materiales que utilicemos también, verificar que ellos se encuentren en buenas condiciones, sobre todo
las bolsas plásticas, las cajas de tecnoporo, cooler, etcétera. Todo tipo de material que se encuentre en óptimas condiciones. Importantísimo es inspeccionar, que la inspección se haga de la uniformidad del lote de grano a muestrear. También que se encuentren en envases adecuados. Y esto nos va a llevar a que se evite la contaminación y deterioro de las muestras. Nosotros, en todo el trabajo que venimos realizando en los monitoreos oficiales, a pesar de que se sigue todo un procedimiento, siempre tenemos algunas causas que pueden generar contaminación o sobre todo el rechazo de la muestra. Por eso es muy importante seguir estos puntos justamente para evitar estos puntos. Adicional a ello, nosotros también como autoridad venimos trabajando durante estos años muchísimo la toma de muestra. Incluso ahora estamos autorizando a terceros para que también puedan ser parte de este trabajo que viene realizando y puedan acreditarse como muestreadores, que al final van a poder ir desarrollando o cumpliendo los puntos establecidos en estos procedimientos. Y eso es muy importantísimo. Ya lo mencionaron también los que me antecedieron, la identificación de las muestras también es importantísimo. Protegerlas contra cambios de composición, con las contaminaciones que se puedan generar, y sobre todo en caso de sospechar muestras que no sean idóneas, preferible deberemos rechazarlas antes de enviarlas al laboratorio. Si no, estamos haciendo un trabajo en vano, hasta que llegue al laboratorio va a ser rechazada. ¿Y de qué nos sirvió hacer esa toma de muestra? Nosotros hemos determinado que para granos de cacao necesitamos 1 kilogramo. Es muy importantísimo. Ya ahora que venimos desarrollando un trabajo, justamente el estudio con Senasa, Bioversity y INIA, es realmente la importancia de la cantidad de muestra que se necesita para el laboratorio para tener también resultados que sean adecuados, óptimos. Y otro, más que todo, hemos tenido un pequeño problema para el procesamiento también de la muestra. Por eso nosotros recomendamos que sea 1 kilogramo. Todo esto, como les comenté, nosotros lo basamos a través de un procedimiento que ya lo tenemos como autoridad oficial y también lo que tiene establecido el Códex Alimentario sobre las directrices generales de muestreo. Y lo otro también importantísimo es, justamente, ya las condiciones posteriores, es la cadena de custodia. Lo que tenemos que tener acá es tener toda la información que nos va a servir para la trazabilidad de la muestra. Importantísimo la ubicación geográfica, dónde es que se hace la toma de muestra. Tener identificados coordenadas UTM, el departamento, el distrito, si fue en el almacén, en el campo, en una cooperativa, cuándo se realizó este muestreo. Si hubiese la variedad de, en este caso, de cacao que se hace, también es importante. El número de lote también es importante. La capacidad de los envases o cantidad granel de donde se está recolectando la muestra, entre otros. Esta es una forma o un formato de cadena de custodia que nosotros venimos trabajando ahora, y es donde se plasma toda la información para tener una correcta trazabilidad. Condiciones posteriores al muestreo también es otro punto muy importante dentro de la toma de muestra, sobre todo el transporte que vamos a utilizar. Ya lo mencionó también el compañero Eloy, por qué es importante esto, de cuál es el transporte que se va a tener en cuenta para el traslado de las muestras. Y lo otro es el embalaje también para el envío de las muestras y evitar que la muestra pueda ser contaminada y posterior un rechazo de ella. La responsabilidad que hemos inducido en estos protocolos es que deben regirse
todos, sector público, sector privado, por este protocolo. Es muy importantísimo para que la muestra cumpla todos los estándares y sobre todo tener resultados que sean adecuados, que al final nos lleven a tener un solo estándar. Eso ha sido mi presentación, algo corto. Ya mañana hay otra presentación sobre el estudio que venimos realizando justamente con INIA y Bioversity, y ahí vamos a mostrar muchos más resultados de lo que hemos venido trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Aguilar. Entonces, invitamos a nuestro amigo Luis Cacongue de Ecuador, por favor, para que nos acompañe aquí en la mesa. Efectivamente, como comentaron nuestros colegas, esta participación en este módulo referido a métodos de muestreo de análisis de cadmio cobra una gran relevancia. Y aquí, en el caso de Ecuador, nos ha mostrado su expertise referente a cómo es importante contar con métodos estandarizados, las metodologías que tiene como referencia, la importancia de armonizar y homogeneizar las metodologías, ¿no? Y en el caso de Ecuador, las metodologías con que ellos cuentan están avaladas por grupos competentes. En el caso peruano, el panel nos han comentado para los diferentes procedimientos en lo que es el muestreo para toma de muestras de suelos, de hojas, de agua, de granos. Y la necesidad en el país de poder contar con protocolos estandarizados, que esto signifique que estos instrumentos de gestión nos permita contar con una línea de base en el país. Importante que todos los que estamos vinculados al trabajo de investigación, vinculados a esta cadena del cacao, tengamos estos procedimientos estandarizados, y muchos han dado énfasis de la preparación de las muestras, el mismo transporte de las muestras, un tema importante de la información que se debe registrar, como nos comentó nuestro amigo de SENASA, que se debe registrar la información para generar una cadena de custodia. Los códigos, muchas veces, a veces por pequeños errores, se pierde esta información. Y laboratorios acreditados. Dicho todo esto, entonces, agradecemos a nuestros panelistas, a nuestros, perdón, expositores, que han participado en este módulo, y vamos a proceder a las preguntas que tenemos de varias personas. En el caso de El Salvador, del sector privado, Esmeralda Guardado nos dice: estimados todos, gracias por toda la información compartida. Quisiera consultar a los expositores si estos procedimientos, protocolos de muestreo que han estado presentando a lo largo del foro van a estar disponibles en la web y en qué dirección. Mil gracias. La información. Por favor, sí. Bueno, buenas tardes. Como les dije, ya hay una resolución que aprueba estos protocolos. Estos ya están publicados en el portal del MINAGRI y ahí está la resolución con cada uno de dichos protocolos que hemos estado mencionando. Ya. Ok, entonces, pero las exposiciones del día de hoy que acabamos también con el caso amigo ecuatoriano van a estar disponibles entonces coordinados con el IICA para que se publique, ¿sí? Y aprovechando, hago un preámbulo, el trabajo que hemos realizado, y es la oportunidad para poder agradecer el acompañamiento que hemos tenido en esta oportunidad del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, en la persona del consultor, aquí el ingeniero Juan Barrantes, y todo el equipo del comité técnico que ha permitido trabajar para el Perú estos protocolos, y que invitamos y vamos a poner a disposición a todas las entidades públicas, privadas y también entidades de cooperación internacional para que puedan incorporarla en sus diferentes convocatorios, en sus diferentes investigaciones, de manera que puedan contribuir
a lo que mencionaron aquí los señores, a tener una línea de base oficial. Hay una pregunta para el señor Alberto Cortés, del señor Alonso Otiniano Zavala, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muy buena exposición, desearía saber en qué tipo de rocas madres existe mayor contenido de metales pesados como el cadmio y qué estudios de suelos debería hacer para poder asegurar que el muestreo en suelos es idóneo. Entre paréntesis dice, considero que con solo ver texturas no sería suficiente. Sí, como formador del suelo tenemos cinco factores. Como sabemos, el material madre, que no viene a ser otra cosa que la roca. El clima, importantísimo, porque no es lo mismo tratar la costa, donde por ejemplo no hay precipitación, la sierra donde hay mucho frío, la selva donde hay mucho calor y humedad. Entonces estas condiciones ambientales hacen de que la roca, el clima, el relieve, los organismos y el tiempo sean determinantes para la formación de suelos, por un lado. Por otro lado, hay que considerar que para que un centímetro cuadrado de suelo se forme, de acuerdo a los estudiosos, va en un tiempo entre 300 y 1 millón de años. Estamos hablando de una escala geológica, no de una escala humana. Entonces, teniendo en cuenta eso, debe entenderse pues que el proceso del el contenido de minerales que tiene el suelo los hereda de la roca. No hay otro generador de minerales, excepto el aire, que como sabemos va el CO2, y el agua. Entonces, el resto de minerales están en el suelo. Y esto conlleva a que si el suelo tiene o no tiene determinados minerales, será pues una planta que produce alimentos, en este caso, bien nutridos o no muy bien nutridos, con unos u otros elementos de acuerdo a la preferencia de dichas plantas. Entonces, eso hace pensar de que si, por un lado, se descarta el tema de que el agua no está contaminada, pero el fruto tiene cadmio. Entonces, ¿qué puedo pensar? Que procede del suelo, por un lado. Entonces, tengo que descartar mis agroquímicos que se aplican en el campo, ¿contienen cadmio o no? Segundo descarte. Y si ninguno de los dos tiene cadmio, entonces el suelo. La deducción es muy rápida y muy lógica. Entonces, ¿de qué roca procede? Lógicamente, como decir, ¿de dónde procede el aluminio, el fierro y todos los otros elementos? Proceden de determinada roca. En este caso, rocas ígneas, ¿no? Entonces, ese vendría a ser la procedencia de este cadmio natural, llamémosle así, que se encuentra en el suelo. Cuando conversé de la textura, se hizo para decir que hay textura que retiene más a los minerales que otras texturas. Y se puso el ejemplo de las texturas arenosas. Lógicamente los poros son muy grandes, se le llaman macroporos, que al poner el agua, estos pasan. Y el agua es como un facilitador para desalojar a los elementos pesados que existieran. Y entre comillas va eso, porque siendo pesados no son móviles. El agua no los lleva fácilmente, como los solubles. Los solubles los desaparecen inmediatamente después de una caída de lluvia o un riego, los lava, los hace que estos percolen o lixivien, salgan del suelo. Entonces, para ello, el método que se está proponiendo acá y que tuvimos a bien presentar es el método de Tessier. Es el método que se está siguiendo y que fue puesto en la exposición. Y como le digo, en tema de suelos, y somos honestos en decirlos, todavía estamos embrionarios, porque no hay una metodología que ya fue probada y reprobada. Y por un lado, estamos que reportamos trabajo de investigación, pero de puntos. En este punto hay contaminante, en ese punto no lo hay. Pero entre punto y punto, si el siguiente no tiene contaminante del cadmio, entonces el que sí tiene, ¿hasta dónde va?
Entonces significa una tecnología horizontal. Y ese es un tipo de mapeo. Y es tan difícil porque esas características de concentración de cadmio en cantidades normales no lo expresa la planta, como lo expresaría un exceso de sales o una deficiencia de sales. La planta lo va a expresar a través de su desarrollo vegetativo. Pero en este caso específico para el cadmio no hay un tema así súper especial, que a través de las fotografías aéreas o las imágenes de satélite que sirven para hacer los mapeos, se puedan apreciar. Entonces, por ese motivo, tienen que ser exámenes muy precisos y creo que en el tema de suelos va por ese lado. Ya me estoy pasando al tema de plantas, que es otro tema que ya lo pusieron acá, y esto otra metodología, esto toda otra técnica. Hablando del suelo es ese. Bien. Gracias. Gracias, ingeniero. Alonso Tiniano Zavala, Universidad Nacional de Ingeniería, tiene una pregunta para el señor representante de Ecuador. Muy buena exposición. ¿Existe forma de hacer un control fiable con menores costos? ¿Y cómo sería para poder ayudar a los agricultores con escasos recursos? Buenas tardes. Básicamente nosotros en Ecuador como ente de Estado, nuestros costos son bastante asequibles, somos los más baratos dentro del mercado, ya que contamos con un subsidio por parte del gobierno que nos permite ofertar estos servicios, porque los análisis a nivel de empresa privada son muchos más elevados. Entonces, esa es nuestra iniciativa, nuestro incentivo es esto, al ser un laboratorio acreditado, poder ofertar estos servicios al menor costo posible que se puede ofertar, ¿no? Eso sería. Gracias. José Iturríos de Alianza Cacao Perú tiene una pregunta para el señor Daniel Medrano. ¿Es posible eliminar el cadmio del agua? Bien, es todo un tema, el tema del cadmio en el agua, ¿no? Eliminarlo, si es por un tema natural, es imposible que el cadmio pues, se elimine, es imposible. Porque siempre la naturaleza va a aportar siempre ese elemento en el agua, ¿no? Lo único que se puede hacer quizás son las fuentes de contaminación que justamente tienen elementos de cadmio, ahí se puede retener eso. Nosotros como ANA hemos hecho trabajo de fuentes contaminantes en toda una cuenca y hemos identificado muchas fuentes en aguas residuales, por ejemplo mineras, que pueden tener cadmio. La única forma es que el Estado supervise y fiscalice justamente esos vertimientos, ¿no? Es la única de retener la contaminación de las aguas de todo el país, ¿no? Pero tratar un elemento trazas en un cuerpo de agua natural es algo, bueno, es algo imposible, ¿no? Imposible. Gracias. Alfonso Tiniano Zavala de la Universidad de Ingeniería para don Luis Cacuango de Ecuador. ¿Podría comentar cuáles son los métodos bajo los cuales se realiza la recolección de muestras a procesar en el laboratorio? Bueno, nuestro laboratorio básicamente no realiza lo que es muestreo. Nosotros es un laboratorio de servicios. El agricultor viene, nos trae su muestra para nosotros analizarla, pero nosotros poseemos todas las metodologías, están cargadas y disponibles para el usuario, se encuentran en la página web de la institución en donde puede ver cómo se han tomado las metodologías. Muchas metodologías, ya sea de suelos, de foliares o de agua, se han referenciado, por ejemplo, en suelos, tenemos una norma técnica peruana que es de muestreo de suelos específicamente para esto, que también nosotros hemos referenciado. Como les dije, esto se encuentra en la página web de la institución y cualquiera puede tener acceso a esto. ¿Podría indicarnos la página web? Claro, es www.agrocalidad.gov.es. Gracias. Para don Luis Cacuango de Ecuador, Miriam Tames del SENASA, ¿cuánto es el costo de análisis de cada uno de los métodos presentados? En el análisis de grano de cacao, detallar la preparación de las muestras. Indicó que se pelaba, secaba y molía. ¿No realizan la preparación en frío? Son dos partes, ¿verdad? La primera parte.
¿Cuánto es el costo de análisis de cada uno de los métodos presentados? Ya, aquí debemos tener en cuenta dos cosas. Que una, nosotros utilizamos lo que es absorción atómica llama y horno de grafito. El método, pero en nuestro caso, en llama está más o menos alrededor de los $20 por muestra, mientras que horno de grafito se eleva mucho más por el costo de mantenimiento de insumos, de reactivos de los equipos, ¿no? Se eleva más o menos como el doble sería. Aquí debemos tener en cuenta mucho las matrices y los límites y lo que esperamos encontrar en las muestras para escoger una u otra metodología. En el análisis de grano de cacao detallaba que la preparación de muestras se pelaba, secaba y molía. ¿No realiza la preparación en frío? No, la muestra se seca. O sea, la secamos a una temperatura de 60 grados, luego la pelamos y la molemos. Ok. Otra pregunta para usted de José Carlos Lepe de Ana Café. ¿Cuál es el pretratamiento que se le debe dar a los granos para analizarlos con el método AOAC 999.10? ¿Y qué criterios se toman para realizar el submuestreo de tal forma que lo que se analiza sea representativo del lote? Bueno, como acabamos de ver, hay metodologías específicas. Acá los compañeros hablaron de muestreo de cacao. El pretratamiento que lo hacemos es simplemente eso, lavarlo, secarlo, molerlo y tamizarlo para proceder a analizar. De ahí, en cuanto a metodologías, creo que los compañeros hablaron bastante de cómo hacen el muestreo de granos de cacao. Como les dije, nosotros no estamos especializados en eso, en lo que es muestreo. Nosotros damos servicios y hacemos los análisis. Para complementar la pregunta de José Carlos, ¿este método para cuantificar cadmio en granos de cacao sería aceptado por la Unión Europea para validar el contenido de este metal? Claro, las metodologías, como les dije, son referenciadas, entonces no habría ningún problema en que usted presente un análisis con estas metodologías. Como les dije, hay límites de detección, se debe considerar cuánto se va a obtener de cadmio en las muestras, ¿no? Para escoger una u otra metodología, pero al ser metodologías referenciadas no habría ningún problema. Ok, gracias. Una pregunta para el señor Alberto Cortés, de César Aguirre, de la cooperativa CEPRO Amazonas. Los suelos que son irrigados con agua de lluvia en comparación con los irrigados planificadamente por agua de riego convencional, ¿existe o no diferencia significativa en cuanto a la disponibilidad del cadmio para el cultivo del cacao? Repito la pregunta. Bien, bueno, debemos entender que cuando se trata de agua de lluvia, precipitación pluvial, el agua teóricamente cae químicamente pura. Algunas veces no es así por los contaminantes que puede tener la atmósfera y al caer lleva esos contaminantes. Pero suponiendo, en nuestra Amazonía por lo general es químicamente pura. Entonces, esa agua no va a contaminar pues con cadmio, porque no lo está trayendo de la atmósfera hacia la tierra. En consecuencia, por ahí no va a haber contaminantes por agua de lluvia que va a irrigar, un riego al secano le llamamos acá. En cambio, por el otro tipo de agua, tenemos dos fuentes. Por un lado, tenemos la fuente de agua concentrada a través de los ríos. Entonces, con esa agua sí puede que tenga cadmio, porque existen a través de su recorrido algunas fuentes contaminantes de no solo cadmio, sino de muchos otros tipos de metales pesados también. Entonces, el hecho de que esa agua esté contaminada y con esa se riegan los campos, no habría otra que pensar que el agua está contaminando los suelos. Y la tercera alternativa viene a ser, como antes los dije, los agroquímicos, que en las actividades que se desarrollen para tanto de fertilizaciones como de controles fitosanitarios, entonces pudiera también tener una dosis de esto,
y pueden estar llegando no solo directamente a la planta, sino también caería al suelo, con lo cual estaría contaminándose también. Si descartamos esas posibilidades, entonces la que queda es que el suelo está contaminado no por un agente externo, sino por ser propia del tipo de roca. Acá en el país tenemos varios lugares de eso. Tenemos lugares en el país que después de los análisis resulta que tienen contenido de arsenio. Y sabemos, pues empezamos a ver, son áreas que a veces ni siquiera está bajo actividad agrícola ni pecuaria. Entonces, lógicamente, es el tipo de roca que al meteorizarse la está dejando disponibles ahí en el suelo. Entonces, pudiera ser uno de los casos con el tema de cadmio. Como repito, estos temas de estos elementos pesados, bienvenido que se esté celebrando eventos como este, en lo cual nos permite tomar algunas iniciativas de otros países, como el caso de Ecuador. Acá el colega está trayendo como parte métodos de laboratorio con toda precisión que nosotros debemos respetar y tomarlos en cuenta. Y él mismo dice que no son especializados en la toma de muestra. Ese es otro cantar. Entonces, por eso decíamos que la toma de muestra también es muy, pero muy importante. Esta toma de muestra debe ser representativa de una unidad allá en el campo, contaminada o no contaminada. Entonces, por ahí. Y luego el laboratorio se encarga ya de dar los resultados. Nosotros tenemos encargos ahora ahí en la oficina de temas de áreas muy grandes para el 2019. Tenemos que descartar áreas contaminadas de áreas no contaminadas, 50.000 hectáreas. Entonces estamos ya preparando la metodología de campo. Y lo primero y más importante para nosotros es encontrar áreas no contaminadas, lógicamente, porque ahí vamos a decir, señores, esta área podemos seguir trabajando con toda libertad. Esta que está contaminada, un momentito. Entonces acá hay que ver que no sean productos alimenticios y que tenga que llegar al final a la población. Entonces se verá qué tipo de uso se le da o proceder al tema de descontaminación, lo cual es bastante costoso en muchos de los casos. Muy agradecido. Fernando Conde, del IICA, Guatemala, para Javier Aguilar. En el protocolo de muestreo de grano, ¿se contempla el grado de humedad del grano? Si es así, ¿cuál es el rango? Bueno, esa es una pregunta que tendría que hacerle al laboratorio. Pero podría hacer la consulta y ver cuánto es el porcentaje que se exige. Pero sí hay un porcentaje establecido. No lo tengo ahorita aquí, pero sí lo podría precisar para que lo tenga en cuenta y conteste a su pregunta. Ok, entonces, pero aquí nos va a complementar Luis, el representante de Ecuador. En el protocolo de muestreo de grano se contempla el grado de humedad del grano. Si es así, ¿cuál es el rango? Grado de humedad. Ajá. Del grano. Uh-huh. En el protocolo de muestreo del grano se contempla el grado de humedad del grano. Si es así, ¿cuál es el rango? Bueno, el grado de humedad en el que se encuentran los granos de cacao, sería, ¿no es cierto? En granos, ah, sí, granos de cacao. Creo que están dentro del 30 al 40% de humedad. ¿No? 8%. 8%. Ya, yeah, perfecto. Okay. Grano seco, claro. 8%. Nosotros grano seco. Ya. Yeah. Bueno, en el caso de Perú, contamos con una norma técnica peruana en donde se establece que es entre el 7 y el 8% el rango de contenido de humedad. Tenemos otra pregunta para Carlos Aguilar, de Romex. ¿Cuáles son los laboratorios acreditados para análisis de cadmio en el Perú? Creo que esta pregunta podrías con Javier, se podría complementar con los laboratorios que están acreditados. Sin embargo, esto es más una pregunta para INACAL, que es la que lleva la acreditación de los laboratorios.
Sí, ese es este. INACAL estuvo ahora su presentación. INACAL es el ente, en este caso, que hace la acreditación de los laboratorios. Nosotros también, justamente, tenemos una, dentro de nuestra normativa, una red de laboratorios para hacer diferentes tipos de análisis, en este caso químicos y microbiológicos. Nosotros, como autoridad, tenemos ya aproximadamente 10 laboratorios que forman esta parte de la red. Ya exactamente cuántos para el tema de cadmio, creo que eso es, corresponde ya para INACAL. Sí. Uh-huh. Sin embargo, vamos a poder contar con la información y coordinar con el IICA a través de la ingeniera Erika Soto para que también darles el link. Existe un link de INACAL, www.inacal.gov.pe. Ustedes ingresen a esa página y pueden ahí visualizar todos los laboratorios que están acreditados y también los métodos de ensayo que están acreditados. Entonces, ahí les pueden tener una información al respecto. Para Javier Aguilar, del SENASA, Guidier Vázquez García, de USAID, Perú. ¿Cuáles son los costos de los análisis de suelo, agua, hoja y grano? Bueno, yo no voy a contestar de todo, solamente los de grano. En grano, hacemos nosotros para metales pesados como cadmio, plomo y arsénico, que va a un promedio de $100 los análisis. Bueno, nosotros no, como país, no tenemos, como Ecuador, subsidios. Por eso es que también son un poco elevados. Y como lo dijo también nuestro compañero de Ecuador, los análisis para el tema de cadmio sí tienen un costo poco elevados. Para suelo y los otros matrices, me imagino que lo puedan responder cada uno de los que nos acompañan. Eloy nos comentó que dentro del trabajo que venía realizando y en el marco del proyecto con Bioversity y SENASA, también estaba realizando extracción de ADN. ¿Estos lo vienen realizando dentro del INIA o a través de un laboratorio, el ingeniero Cuellar? Sí, lo que hemos hecho es tratar de adaptar un protocolo que primero se trabajó con muestras de hojas de árboles hacia lo que es cacao. Ya lo tenemos ya prácticamente con buenos resultados, y eso es lo que he mostrado el día de hoy, ¿no? Entonces, es un trabajo que estamos desarrollando y validando como un trabajo de investigación desde línea, ¿no? ¿Y los servicios de los análisis? Bueno, INIA está a nivel de investigación, no está prestando por ahora ese tipo de servicios, ¿no? Gracias, ingeniero Cuello. Para el ingeniero Alberto Cartés, la pregunta viene del señor Pat Umahara, entidad a la que pertenece Cocoa Research de Trinidad. En un estudio reciente realizado por Argüello et al 2018 en Ecuador, que examinó cadmio en 560 sitios, se muestra que los niveles de cadmio eran bajos en los suelos de origen volcánico y en los suelos altamente meteorizados en comparación con los suelos derivados de rocas sedentarias y suelos aluviales. ¿Puede explicar estos hallazgos? En los suelos altamente meteorizados en comparación con los suelos derivados de rocas sedentarias y suelos aluviales, ¿puede explicar estos hallazgos? La pregunta, tal como la está planteando, no tenemos respuesta exacta, así precisa. Pero, sin embargo, se puede hacer comentarios al respecto.
Como decía hace algún momento, nosotros disponemos tres regiones naturales en el país y estas tres regiones naturales tienen diferentes grados de desarrollo. Y si hablamos de grado de desarrollo, estamos hablando de meteorización de las rocas. Y cuando hablamos grado de meteorización de las rocas, estamos hablando del futuro sustrato del suelo, o en otras palabras, del suelo mismo. Resulta que en la costa, donde también hay material sedimentario de diversos orígenes, pero mayormente el de origen aluvial, pues ahí los suelos son muy jóvenes, muy jóvenes. Y si hablamos de material contaminante, pues sí los tienen, y en diversos grados, porque generalmente los suelos de la costa son regados con aguas superficiales concentrada a través de los ríos, procedentes en zonas lluviosas de la sierra. Entonces, en ese recorrido existen a ambos márgenes de los ríos algunas fuentes contaminantes que pudieran estar tributando materiales contaminantes al agua. Y si hablamos de costa, la mayor parte del agua de estos ríos son tomados para irrigaciones, para regar los campos. Y lógicamente estarían llevando estos contaminantes, en el caso de tenerlos, a los campos. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, los lugares de la serranía, por ejemplo, donde existe mayor cantidad de suelos volcánicos por la procedencia de este tipo de materiales, ahí están los volcanes, ahí están las erupciones, ahí están los derrames basálticos, los derrames de diabasas, y todo tipo de material volcánico que existe, los suelos no están tan desarrollados en esos lugares peruanos. Tienen cierto grado de desarrollo, pero no tanto. Y ahí, lógicamente, decía que nos falta hacer los estudios relacionados estrictamente a ese tema, determinar cadmio. Entonces, nosotros acá en el país tenemos información y estamos en plenas coordinaciones con INGEMET. El INGEMET está desarrollando el Catastro Nacional de Suelos y lo estamos en plena coordinación desde su inicio, y ellos están haciendo determinaciones químicas al 100% de los minerales que contiene el suelo. O sea, no es como un análisis de caracterización en donde tienen determinados tipos de minerales que hacemos, porque lo vamos a utilizar para el desarrollo agrícola. Como es INGEMET, geología, no les interesa que sean para uso agrícola o no agrícola. Ellos agarran, están haciendo determinaciones al 100% de los contenidos minerales que contienen. Dentro de ellos estará el cadmio y otros. Así que ese tipo ya empezó en la zona sur del país con una cuenca. Entonces, por ahí como que está funcionando el tema presupuestal. Pero ojalá solucionen ese tema y estaríamos después de ellos dándoles las clasificaciones, porque están haciendo con el sistema FAO, dándole la clasificación taxonómica del Yusda y también del peruano, que es clasificación de tierra por su capacidad de uso mayor. Eso como información. Entonces, y eso está todavía en costa. Entonces hay que pensar que cuando ellos levantaron información geológica han demorado muchísimos años. Y ahora con este nuevo tema, y que va a escala 1 al 25, dicho sea de paso, es una barbaridad de tiempo y una tremenda cantidad económica que deben necesitar para salir adelante. Pero por un lado se empieza, y bienvenido eso. Y en la zona de selva, entonces, como le decía hace un momento, existen condiciones para que este proceso de meteorización y luego de afisación sea alta. Mucha precipitación, alta temperatura, y eso conlleva a que las rocas se meteoricen con mayor velocidad y posteriormente la cantidad de microorganismos que ahí existen contribuyen a que este proceso de afisación sea más grande. Entonces ahí están los suelos más desarrollados y todo lo que hay por el tema lluvia, todos los suelos que contienen minerales solubles, como son solubles, entonces pasan a solución. Percolan, lixivian, se lavan en otras palabras y salen del perfil del suelo. Por ser solubles, desaparecen. Calcio, magnesio, sodio, potasio, litio, etcétera. Todo lo que son solubles.
carbonato, nitrato, sulfato, etc. Todo lo que es soluble. ¿Y qué queda? Los que no son solubles. Precisamente los pesados. Y ahí podemos hablar, pues, de lo que están quedando en forma natural, que muy bien puede ser el cadmio, el fierro, el aluminio, el cobalto, el manganeso y otros pesados, que por su condición de no ser solubles y además pesados no se mueven del suelo. Y ahí están. Y son lo que a la larga, especialmente el aluminio con el hidrógeno, nos dan la acidez activa de la selva. Entonces, esta es más o menos las tres condiciones que tenemos en el país. Y si hablamos de un solo elemento, el cadmio en costa, sierra y selva, entonces tendríamos esas tres condiciones. Que la costa, si estuviera alto contenido de cadmio y el uso del agua del riego es por escorrentía superficial, por ahí está el tema. Ojo con las minas que estén por ahí. Si el tema de riego en la costa es con agua del subsuelo extraída por pozos tubulares, es otro tema, ¿no? Y de haber cadmio, entonces lo tendría ahí el agua del acuífero. Entonces, miren ustedes que no es cuestión a ojo cerrado, hago un análisis, se acabó y... No, señores, acá hay que hacer todo un sistema, hay que hacer todo un razonamiento. Y antes de empezar a gastar, hay que empezar las posibilidades y lógica que se debe tener sobre este metal. Como les decía, tenemos una tarea para el próximo año muy grande y bienvenida sea, la afrontamos con mucho gusto y vamos a hacer el método que se ha expuesto acá al inicio con el descarte de áreas contaminadas, áreas no contaminadas en los 10 primeros centímetros y con eso creo que tenemos para un buen rato. Y tenemos para dos fases, 4 meses solamente en el 2019. Así que a mitad de año tenemos ya un diagnóstico y a fines de año tenemos ya la caracterización misma de estas áreas que estoy comentando. Muchas gracias. Bien, yo creo que los expositores de este módulo nos han compartido información, conocimientos, unas charlas magistrales, todos y cada uno de ellos, en los temas de su especialidad. Tenemos mucho por hacer. Es muy importante contar con laboratorios acreditados, métodos acreditados, la importancia en los procedimientos en la toma de muestras. Dicho esto, brindémosles un fuerte aplauso, por favor. Y toma la ingeniera Erika. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Solamente. ¿Sí? Gracias a los expositores del segundo módulo trabajado el día de hoy con relación a los métodos de muestreo y análisis de cadmio. Y gracias, por supuesto, a Carmen Rosa Chávez de la DGA, que fungió como moderadora de este módulo. Bien, estamos con estas presentaciones cerrando el módulo y la jornada del día de hoy. El día de mañana continuamos a la presentación del tercer módulo, mapas de cadmio. Iniciamos, por favor, 8:30 de la mañana. Vamos a recuperar el tiempo. Tenemos una presentación de este módulo que ha pasado para mañana, la de Colombia. Y con estas palabras, luego de agradecerles por su participación y persistencia el día de hoy, los invitamos a tomar un café a la salida. Gracias.